pero a su voz la actuación. Ella siempre fue por la veta dramática, ¿no? Esta cuestión de el melodrama. ¿Qué era lo que se usaba también en ese entonces? No, por eso sí. También se dieron las grandes películas dramáticas. Es el proceso humano previo a una función o al resultado de largometraje, cortometraje, lo que sea. El hecho de poderme identificar en cada personaje y encontrar en mí empatía con cada uno de los personajes y saber que afuera hay un personaje y una persona que tiene esas mismas características, esos mismos problemas, poderle dar vida a eso y yo descubrirme a través de ese personaje, crecer sin prejuicios, sin ningún tipo de moralidad, en el mejor sentido de la palabra. A ver si lo puedes ir haciendo al contrario de ella. Puntualidad, el no compromiso, el ver esto como un hobby, ¿no? Que muchas veces no he respetado esta profesión porque puede verse como un hobby y no lo es. Que luego muchas personas se quieren pasar de listas, que quieren abusar de alguien que cree que porque va iniciando es tonto cuando no lo es. Odio que se vea como un pasatiempo sin ningún objetivo y que no se crea en esta profesión cuando pues es de lo que vivo y es por lo que le apuesto. So behind me is a big statue of a very famous Mexican actor called Cantinflas. Most Mexicans know about Cantinflas, but most Mexicans don't know that you can move this statue. Check it out. Perks that you can find all along Mexico City. You can just walk around and entertain yourself and get to know the fun side of our southern neighbors. So let's keep checking it out. Bueno, ¿sí ella habla? Ajá. Hola, Kelly, ¿cómo estás? ¿En serio? ¡Ay! Muchas, muchas gracias. De verdad, de verdad. Sí, lo quería muchísimo. Sí, yo te mando el correo. Muchas gracias, de verdad. Que ya, hasta luego.
Bye. Lo que yo considero que sí es más importante es que manejes las intenciones. Ajá. Digo, el volumen no es factor, es la intención. Sí, porque ahí igual no se, sí, se esfuerza tanto. Sí, ya, para pegarle al tono. Te voy a bajar, Se me fue el tono. ¿Quieres que...? A ver, más o menos, y cuando le metas así candela, dame... ¿Lo más alto? Ajá. Sin miedo. Nada más la aprieta, ¿verdad? Sí, nomás la pantalla ya la vas a ver. ¿Por qué se pasa? Chingón, güey, ese güey para allá. Pase, pase. ¿Sí? ¿Sí? Pasen, pasen, amiga, sí. O sea, pásate. A ver, macho, ahora sí una de frente, pero así, mira. Se la sombrero así. Oye, eso es una cara así. Todos ellos aquí, aquí es, ¿eh?
donde todos están quemando trenes desde el último. ¿Vienen aquí?